¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Yo ya aquí con mi pijamita, batita, todo bien cómodo para ponernos al lío. Hoy vamos a volar con A Pilot's Life. Usaremos el Fenix de A320. Ya sabéis que es el avión para el que tengo licencia en este addon. Estoy esperando hacer pasta y poder comprarme el A330, la licencia del A330. Y nada, vamos al lío ya. Vale, pues estamos en Bilbao. Vamos a volar según Simbrief a una altitud de 36.000 pies. Lo primero es ponerlo en A Pilot's Life, poner que vamos a ir a 36.000 pies, porque si no, no nos van a dar el vuelo por bueno, ¿vale? Aquí os muestro el vuelito que vamos a hacer y tenemos ofertas de trabajo. Lo que pasa es que ninguna oferta de trabajo es lo suficientemente buena. Nos pagan más en Vueling, pero mira, tenemos a Air Malta que nos pagaría 32,10 la hora. Hostia, British Airways Shuttle, 31,38. Ryanair nos pagaría 46 euros. Swiffer, 40 pavos. TUI Fly Belgium 44 y Marabu 34. ¿Qué es esto? British Airways Shuttle. ¿Esto qué es? Nos dice: is the flag carrier airline of the United Kingdom. This is what, vale. Cerca del aeropuerto de Heathrow. Está por detrás de EasyJet. Vale, pero tened un hold y aquí no os cuenta toda la historia de ta 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 ta. Vale, mucho A320, son vuelos de 349. Es una mierda, paso, porque me está pagando Vueling 48 pavos la hora. Así que nada, seguimos con Vueling. Bueno, vamos a iniciar ya todo esto. Mamá, está desconectado. Estamos bajo mínimos. Ahora sí empieza a cargar. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar alineando inerciales, que es lo que más tarda. 5, 6 y baterías 1 y 2. Bien. Vamos a ver aquí el GSX. Que nos dice y request boarding. Que nos lo haga. Pues Iberia mismo. Que nos haga el handling Iberia. Vamos a ir llamando ya. El catering. ¿Qué más vamos a ir llamando? El fuel no, porque tarda muchísimo y lo vamos a hacer a través de la tablet, ¿vale? Perfecto. Y saludos a todos, chavales. Aquí estamos en Bilbao. Importante la hora, tenerla bien, tiempo real y meteo real. Perfecto. Y vamos a llamar que vengan los pilotos y la tripulación. Así vais a poder ver a los pilotos cómo embarcan, ¿vale? Está embarcando por aquí. Ahí veis pilotos. Perfecto. Los pilotos están arriba. Vamos a poner ya las luces de nav. Estrobo en auto. Vamos a darle brillo aquí. Bien de brillo. Ahí, ahí y aquí. Perfecto, 7 minutos, que es lo que tarda. Podemos ir poniendo ya los 36.000 pies aquí. Perfecto. QNH el campo 1038. Ojo. Ojo. Vale, venimos a la tablet.
Importamos desde Simbrief. Y seguimos con el proceso que hacemos habitualmente. Your crew has boarded. Passengers boarding starting. Vale, empieza los pasajeros a embarcar. Vamos a poner el Looker Tool y comenzamos. Embarque de pasajeros. Ladies and gentlemen, welcome aboard of this 1038. Ok, Ground Services. Aquí lo vamos a poner Mass Balance. Vamos a poner cargar el avión rápido, porque si no va a tardar muchísimo y sería eterno. Vale, esto está puesto. Perfecto. Vamos a importar planes de vuelo por aquí. Esto es un... Claro, al quitar al... Ya se ha ido, como hemos hecho el embarque, ya se va el finger. Pero bueno, da igual. En Navigraph importamos la ruta. Alternativo nos da Barcelona. Vamos a poner Navigas por aquí también. En la otra pantalla. Import Fly from Simbrief. Y aquí podéis verlo. Este es nuestro vuelo. Acercamos, 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 acercamos. Y tenemos todo aquí, ¿vale? De-icing platform, aquí lo tendríamos. Perfecto. La performance, la tablet está al 4% solo, joder. Vamos a salir por la pista. Bueno, Lima, Eco, Bravo, Lima. De momento. Vamos a hacer aquí antes el init request. Flight number Vueling 81, Victor November. Aquí ya no sale, ¿veis? Hasta que no lo importamos de Simbrief, aquí la tablet no nos lo da. Vale, somos el Vueling 81 Victor November. Vamos a ir con un cost index de... Y altitud de crucero 360 arriba. Vamos a pedir los vientos. Vale. Flight plan de Bilbao. Vamos a salir para Pamplona 2 Golf por la 1-2. Pista 1-2, Pamplona 2 Golf. Y insertamos. Perfecto. Y destino Mahón para la 01 y Shark 2 Bravo. ILS Zulu 01. Y nos vamos por Shark. Vale, que Shark 3 Bravo. Perfecto. Me vale. Insertamos. Vamos a poner board de Bilbao, que sería, vamos a cartitas, board de Bilbao, 115.9, 115.9, board de Bilbao, y lo vamos a poner ya en funcionamiento, el 1 y el 2. Perfecto. Program, la pista por la que salimos. Lima, Eco, Bravo, Bravo. 1-2. Perfecto. Antes del performance, init B, y vamos a ver cómo vamos de pesos. 61.7, pues uno más. 61.8, 30.2. 61.8 barra
30 decimal 2. Joder, ya viene el camión del combustible. En serio, si no lo he pedido. Fue el planning, le damos y él solo va a ir planeando todo. Lo confirmo, perfecto. Y ya nos vamos a la performance. Para la performance, lo de siempre. Venimos aquí a este icono. Salimos por la 1-2. Superficie seco. Sincronizamos. Y ahora nos da la V1, la V2 y la V2. 141, 141, 144. 144. Altitud transición 6000. Vamos con 1 barra down 0.0 y 62. 1 barra down 0 decimal 0. Y con un flex de 62. Vale, pues aquí tendríamos nuestra performance perfectamente puesta. Secundario, vamos a hacer una copia del activo. Vale, y chequear que no haya ninguna discontinuidad. Vale, perfecto. Y aquí estaríamos. Ahora esperamos a que embarquen los pasajeros y seguidamente nos vamos. Vamos a ver las cartitas. La salida habíamos dicho que era por Pamplona 2 Golf. Vamos a ver la salida aquí. Pamplona 2 Golf, esta va a ser nuestra salida. Va hacia el borde Pamplona. You can use those aircraft from the Phoenix FB now. Vale, ya lo tenemos puesto, no pasa nada. Saldremos en rumbo de pista. A 8 millas del borde de Bilbao, viraremos rumbo 042 hasta coger el radial 090 que nos llevará a San Sebastián. Perfecto. Muy bien, lo podemos dejar aquí. ¿Cómo lo tengo que...? Estamos aquí en el stand 2 y nos vamos a ir a la puerta, a la pista 1-2, que es esta de aquí. Por lo que tendremos que hacer pushback con el avión encarando hacia el oeste. Venimos por Bravo, Tango y al punto de espera Charlie 6. Perfecto, vamos a pisar en Ibao, ya que estamos en Ibao, vamos a... Joder, qué pesados, tío. Prepare for pushback. Nos dice que utilicemos el sistema del Fénix, pero ya está. Ya está. Vale. Esperamos a que embarquen los pasajeros, damos 54 y hay 110, 55. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. 165, 165, perfecto. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity.
Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Ah, tenemos aquí el plan de vuelo, perfecto. Esperamos a que carguen. Poco rollo esto el GSX, ¿eh? Bueno, ahí estaríamos esperando hasta el final de los días. Vamos a mandar por Unicorn. Start and push. 122 decimal 8. Perfecto. Pista 1-2. Enviado. Ok. Vamos a pasar del GSX hoy. Y lo vamos a hacer rápido. Pre-plan pushback. Esperamos a que cargue. Ahí estamos. Y vamos a ir encendiendo APU. Uy. ¡Qué pesado el puto GSX, tío! Joder, amigo. Esperamos a que el APU esté listo. Cerramos puerta. Calzos fuera. Y tan pronto tengamos APU, quitaremos la external power, amigos. Ya está subiendo aquí. Aquí lo veis, 64, 65. APU available. Freno de estacionamiento fuera. Y request pushback. La seguridad es muy importante para todos los que viajamos a bordo de este avión. Por esto les pedimos que incluso si es un viajero frecuente, no utilice auriculares y preste atención por unos minutos durante la demostración de seguridad. GPU fuera. Y nos vamos. Este Airbus A320 dispone de 8 salidas de emergencia. 2 puertas en la parte delantera del avión. 4 salidas de emergencia sobre el avión. Vamos con el 1. Y 2 puertas en la parte trasera del avión. Escuchamos, importante las indicaciones. Paso el GSX, tíos, porque es un escándalo, tarda muchísimo. Tenemos el motor derecho ya yendo para arriba. Así es como se abrocha y desabrocha el cinturón de seguridad. Y este pushback se va a pasar. El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo indica la tripulación. Vale, espera. Frena. Cancelamos. Detener retroceso. Ponemos freno de estacionamiento. Porque nos vamos a meter en la hierba de Bilbao. Y... venga, otro para arriba.
Encendiendo, ¿qué nos da aquí? Posición. ¿Que hay uno sin alinear? ¿Qué dices? Oh, es que este está mal. Lo había puesto mal. Ay, oh, ahora otros 7 minutos. Señores pasajeros, les informo que nos retrasaremos 7 minutos. Available el 1, available el 2. Perfecto. Esto está. Tenemos que esperar 7 minutos. Me había pasado, ¿eh? El 1 y el 3 lo tenía bien y el 2 lo tenía mal. Pues nada. Toca esperar. Si queréis contarme algo por el chat. ¿Qué tal lleváis el fin de semana, chavales? ¿Bien? ¿Mal? ¿Estáis hasta los huevos? ¿Os gustaría tener más pasta? Quitamos APU ya. Las bingo que las tenía que tener puestas y no las he puesto. Luego pondremos las taxis, la luz de giro en pista y fuera. ¡Emily! 12 Penélope, bienvenidos. ¿Cómo está Ibao? Uf, poco vamos a coger un poquito de control en Madrid, control y ya está. El resto lo tendremos sin control. Auto brake en maximum. Take a config test. Puesto normal. Cabin check. Vale, yo creo que podemos salir ya. Los inerciales ya está, ya me ha saltado todo esto. Perfecto. Pues vamos a avisar por Unicom de que nos dirigimos en taxi para la pista 1-2. Perfecto. Luces de taxi arriba, luces de giro en pista arriba. Y nos vamos para la 1-2. Venga. Porque nos está dando problemas el inercial, ¿eh? Joder. Pero ¿cómo que el 3 está alineando? ¿Qué me estás contando, tío? A ver si va a tener algún problema aquí. Está todo en NAV. Uy.
Pico Config lo tenemos. Simplemente nos queda el inercial ese que nos está dando un poco la lata, ¿eh? Generador 1, generador 2, ok. Joder, macho, no pueden salir más historias hoy aquí, ¿eh? ¿Veis? Aquí está el problema, que nos falta el décimo. Vamos a intentar meterlo a mano. 4, 3, décima. Espérate, ¿esto se puede copiar? No, oh, putada. Uf, lo voy a tener que meter a mano, en serio. 4, 3, 1, 8, 2, November, 0, 0, 2, 54, Sierra Whisky. ¡Joder! Nos falta el 3 por alinear, ¿eh? Estamos ya listos. Full on board 5.340 kilos. Perfecto. Y es que no puedo mover el avión hasta que esté todo alineado. Este es el cabrón, el del medio. El 1 y el 2 está, es el tercero el que nos falla. Esta es nuestra... ¿Veis? El 1 está bien. El 2 no marca nada. Este está bien también. Los 3 están bien. Y si nos movemos, nos va a decir que estamos sin... ¿Qué pasa? Bienvenido, Positive. Estoy esperando a que se me alinee el inercial este. Que está dando bastante por saco, por cierto. Y es que aún no lo tengo alineado. Me gustaría poder ponerlo manual, pero no hay manera, tío. 4, 3.
4 3 1 8 1 9. A ver, no, 4 3 1 8. Tres, November, 0 0 2, 5 4, 5 whisky. Buah, voy a tener que poner esto en serio. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Alineamos todos. Ah, mira, ya está, ya lo cogió. ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! Vámonos. Rodando. Tengo que rodar despacio porque ya sabéis que si no, en Apple.Dot Life eso es penalización. Vale, bravo, y nos metemos por Tango hasta el punto de espera Charlie 6. Esto sería Tango ya. Llamadita. Please contact Madrid Control. Oh. ¿Tenemos Madrid Control aquí ya? Sí, señor. 135.7. Nos vamos a parar aquí. 135. Setecientos. Madrid Control, buenas noches. Aquí Vueling 81 Víctor November. Estamos rodando por Tango para el punto de espera, la pista 1-2 del aeropuerto de Bilbao. Vueling 81, Víctor November, Madrid, control, muy buenas. Puede continuar rodaje al punto de espera Charlie 6, pista 1-2, mientras tanto le expido copia a Menorca. Pista 1-2, QNH-103-8, a Menorca vía Pamplona 1-T, ascenso inicial nivel 8-0, responda 5-0-2-7. Pues con hecha el campo 1038 con destino Menorca, ascenso inicial a 8000 pies y respondo en 5027. Vueling 81 Víctor November. Vueling 81 Víctor November, y le confirmo también Pamplona 1 Hotel, salida estándar y QNH. No, QNH ya no lo digo. Pamplona 1 Hotel, piso 1, si le confirma la salida. Pamplona, un hotel por pista 1-2, Vueling 8-1, Víctor November. Vale, continuamos rodando. Respondemos en 5-0-2. 8-1, Víctor November, la colación es correcta. Puede continuar punto de la Cali 6, pista 9, vía Tango.
Colación correcta al punto de espera Charlie 6 vía Tango. Vueling 81 Victor November. Vale, pues seguimos. 5027, tenemos que meter aquí. Importante esto. 5027. Esto en auto. Y aquí estamos. Pamplona, un hotel nos ha dicho de salida. Vamos a chequearla. What? Departure 1-2 Pamplona 1 Hotel. Insertamos. Vale, seguimos. Ponemos el radar, QNH1038, perfecto. Continuamos hasta Charlie 6. Vuelos ahora mismo en Bilbao. Altitud ascenso inicial 8000 pies. Activamos las constraints. Ya vamos a ir frenando. Y aquí ya pondremos las luces de landing y takeoff. Aquí estamos en Charlie 6. Vamos a llamar al controlador. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, Rosa de Melano, muy bien. Me encanta. Qué gran nombre tienes, tío. Saludos de Joseba Hartangas. Vale, seguimos. Aparte es que el otro día le habías dado a suscrito. Autorizado a despegar por pista 1-2 Vueling 81 Victor November. Vale, pues ponemos landing lights. Aquí. Aquí. Luces de giro en pista apagadas. Flaps puestos. Esto correcto. Takeoff config normal. ECAN no blue. Nos vamos. Palomas ahí. Vale, vamos a alinear en pista. Aquí nos paramos. Vamos a comenzar a acelerar.
hasta el 50, soltamos y nos vamos a flex. Y arriba. Tren de aterrizaje arriba y salimos de Bilbao. Autopilot puesto, 8000 pies. Y level climb. Que tiene que estar justo, hay que ser muy, es muy exacto este avión, tienes que meterlo justo aquí donde pone climb, si no estáis jodidos. Vamos a llamar aquí. Madrid Control, Boeing 81, Victor November en el aire. Sí, querido caballero, la tengo aquí en la pantalla. Quitamos spoilers, limpiamos flaps. Y nos vamos hasta los 8000. Ya estamos en el aire, chavales. Vale, tendremos. Venía 371 Delta, descienda a nivel de vuelo 70. Descenso para 70, España 371 Delta. España 371 Delta, tras el borde de San Sebastián, descienda para 4000 pies. En Giesgio, que está autorizada la aproximación. Fijaros esta salida. La inicial era 1038. Pamplona 2 Golf y por un hotel nos ahorra millas. Venimos todo recto, mucho mejor. Antes salíamos de San Sebastián, ahora salimos directamente ya hacia Pamplona. La importancia de que un controlador te dé indicaciones es bestial. Corrección 1038, QNH ya nos está pidiendo que lo pongamos en estándar, pues, estándar. Boeing 81, Victor November, está en contacto radar, suba a nivel de vuelo 140. Para 140, Boeing 81, Victor November. No tiene trabajo el controlador aquí, ¿eh? Este somos nosotros, tenemos ahí uno hacia San Sebastián. Uf, Madrid está que arde, como no. Hacia Palma de Mallorca, nosotros vamos aquí, a Mahón. Vuelito nocturno, sé que es un poco coñazo volar de noche, pero a ver, tíos. Si lo vamos a hacer real, lo hacemos real, ¿no? Y lo primero son las condiciones meteorológicas y la hora del día. Ahora mismo es de noche, pues vuelo de noche. 9100 pies y a 10000 quitamos las landing lights. Diez mil pies, landing lights abajo. Quitamos la señal de permanecer sentados. Por favor,
Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Les recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado. Demasiado brillo. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Todo a oscuras. Es que esto molesta mucho, está demasiado brillo aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba el brillo aquí? Vamos a darle menos. Lo bueno de esta bien es que es todo funcional, tío. Todos los botones se pueden utilizar, ¿sabes? Cosa que, por ejemplo, en el A330 de Latin VFR está bastante bien, pero no es 100% funcional. Para 360, Welling 8-1, Victor November. Ya puesto. Perfecto. Siguiente board que nos tocaría sería el de Pamplona, que ya en nada estamos ahí. Fijaos, ¿vale? Pamplona sería el 112 decimal 3. Pues lo podemos poner en board 2. Nos venimos aquí. RANNAP 112 decimal 3. Para adentro, Pamplona. Y estamos a 32 millas de Pamplona, ¿vale? Ahora mismo estamos a mitad de camino. Entre Bilbao y Pamplona, exactamente. ¿Veis? Aquí ahora 31 millas a Pamplona, 33. Ahora aquí habrá 30 y aquí 34. Y ahí lo vamos llevando. Y ahora relax y disfrutar. Muy buenas, Orlando D55 y Megarofly. Bienvenidos. Comienza 141, en el estaticario, Unicom 1028, hasta luego. Hasta luego, con Unicom 141, gracias por el servicio, excelente. Fijaos lo que hay aquí. Aquí tenemos una discontinuidad. Pues la limpiamos. Limpia. Estamos ahora mismo llegando a Pamplona. Esto es Pamplona. Visto desde el aire. Y como vamos a entrar en Madrid Control. Madrid Control, muy buenas noches, Ibai. El Postman 896 en estacionamiento 3 en Vitoria, con plan de vuelo enviado a Santiago, estaríamos listos a copiar. Sí, 133 decimal 755. Postman 8296, Madrid Control, la ICO. Le vamos a sacar por la pista los dos. Pista 2, compañía 0037, autorizado Santiago vía Ratas 3 Alfa, ascenso inicial nivel 90, responda 3447.
Qué grandes esos pilotos que vuelan a Galicia, sí señor. Plan pista 22 con H1037, ratas 3 alfa, ascenso nivel de vuelo inicial 90, respondemos 3447, postman 8296. Demasiado brillo. Postman 8296, colación correcta, puesta en marcha aprobada. Puesta en marcha aprobada, postman 8296, gracias. Pues 081 Víctor November, llame Madrid Control 133,755, hasta luego. Comodiz Control 133,755, gracias por el servicio. Madrid Control, muy buenas noches, somos el Boeing 81 Víctor November, estamos en su frecuencia. Tres, siete, cinco, cinco. Madrid Control, buenas noches. Somos el Vueling 81, Víctor November, para Prove Radio. Vueling 81, Víctor November, Madrid Control, muy buenas. Identificado radar. Identificado radar, Vueling 81, Víctor November. Perfecto, pues ya estamos identificados. Listo, ascendiendo. Estamos en 22.600. Tenemos que llegar a los 36.000 pies. A darme un segundo que voy a por el vapor. Tras el siguiente vuelo, ¿dónde sería? Mahón. Creo que Mahón, Valencia. Cortito, 218 millas. Vuelo súper corto. Joder, si me llegara una buena oferta que me pagase más que Vueling, me iba. Pero nada, las ofertas que tengo son inferiores. No sé si pedir. Europa 9117, vuelo directo FAFEC, descenso, nivel de vuelo 150. FAFEC y 150, Europa 9. A ver, ¿quién tiene jobs available? Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, desde luego que no. Airline rating, pues de 4 estrellas. De 4 o 5 estrellas. Y lo quiero de... me da igual, cargo o pasajero, sinceramente. Tenemos Aer Lingus, Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico. Prefiero Europa. En Europa, que tengan trabajo. Aer Lingus, Aeroflot, Aer Europa. Air France, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, la TAP portuguesa, me gusta. Vamos a añadir la TAP, vamos a pedirle a Iberia, a ver si necesita... Ahora lo que estoy haciendo es como si le mandara el currículum, vamos. Y pues Air Europa. Ah, no tengo licencias. Vale, vale. Para los aviones. Iberia 32 Alpha Hotel, Frederick Route B, descend flyable 250. Vale, pues mandamos currículum para Iberia y para la TAP.
a ver qué nos dicen. Okay, 312 Hotel, direct route B, Romeo Uniform, Delta Bravo, India. Inicia approach fix for runway 32 right. Estamos bastante cerquita de Huesca. Direct route B, direct 312 Hotel. Barcelona 116 decimal 7, vamos a ponerlo aquí, 116 decimal 7, todavía no tenemos señal, nos queda mucho todavía, estamos ya a 29.000, perfecto. A ver, gente del chat, tengo una pregunta para vosotros. ¿Preferís ver un streaming en el que volemos de día o en el que volemos de noche o os da igual? Como no soy muy partidario de hablar, vamos a lanzar una encuesta. Encuestita en Twitch. Tiki, 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 tiki. Encuesta, encuesta nueva. Prefiere... ¿cómo... prefieres que vuele? Una de día, de noche o me da igual. Podéis votar. Votos adicionales por 200 pesetas. Durante un minuto estará la encuesta. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Vamos a ver esto con World Map. Vamos a darle zoom. Aquí está Pamplona. Y nosotros estamos aquí. Este es el aeropuerto de Zaragoza. Vamos a pasar muy cerquita de Huesca. Temperatura de cabina. Aquí. 24, 24, 25. Vamos a bajarlo un poco. Si no, vamos a ir asados. Tenéis una encuesta. Votar ahí, chavales. ¿Cómo preferís que vuele? ¿De día, de noche o os da igual? Yo, por hacerlo más realista, mira, este es el aeropuerto de... ¿qué aeropuerto es este? Aeropuerto de Huesca. Lo vamos a ver por aquí. Ahí está. Aeropuerto de Huesca. Y esta tablet es que... prefiero... a ver. Bueno, para 9177, descenso, altitud 7000 pies, mínima radar, QNH1036. Ese es el aeropuerto de Huesca. Chimillas. Hostia, qué cerquita tiene el aeropuerto de Huesca, tío. Es que pasada. Así es una maravilla. Bueno, vamos a ver la... ver resultados. Vale, no ha votado ni Dios. Cojonudo, o sea que voy a volar como me dé la gana.
Iberia 312 Hotel, descend flight level 150. Y esto aquí es Lérida. Fijaros que tenemos aquí los pasillos de entrada para volar en VFR. Con Irco 228, muchísimas gracias por el servicio. Vueling 81 Victor November. Pues venga, 122 decimal 8. Tengo que ver también en Neofly cómo va mi aerolínea, tíos. Mientras estamos en crucero, voy a darle trabajo a mis pilotos de Neofly, que hace mucho que no les doy trabajo. Vamos a ver. Os comparto ahora cuando arranque Neofly. $6.760.000, 66.000 tengo. Está arrancando Neofly. Ya sabéis que utilizo la beta de Neofly 4.0. Os lo comparto. A ver si soy capaz de pasarlo de una pantalla a otra, porque me está costando bastante. Vale, ahí está. Ahí tenéis Neofly 4.0. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pilotos parados. Y yo que estoy aquí. ¿Dónde estoy yo? Dios mío. En Logroño, vale. Pues vamos a darle trabajo a este. Uy, qué coño he hecho. Bueno, buscar trabajo. A ver, el que más pagan son 78.000. Pero no, le vamos a dar esto. Unifor Kilo Delta Eco, 800 millas. Vale, necesita 1.521 de combustible. Está a cero. Vamos a meterle 1.561. Ok, la Kodiak volando. Vamos con la Gran Caravan. Buscamos trabajo. Le dais a reward. Cuando hagáis esto, todos estos simbolitos de trabajo especiales, en plan que tiene que llegar a tiempo, trabajos con carga delicada y todo esto, no lo hagáis porque no lo van a hacer. Buscaros algo normal, como esto, que no tiene nada, ¿vale? Este va a llevar café. Añadimos, replicamos al avión y nos dice que 1.464 de combustible necesita. Pues le metemos 1.473 para que llegue al límite. Vale, volando. Este, otra Gran Caravan. Buscamos trabajo, le damos a reward. El trabajo que más pagado en este momento sería llevar a 11 pasajeros a Rijeka, Lima Delta, Romeo India. Me parece genial. No sé ni dónde está. Parecen hermanos estos dos pilotos. Son iguales. Ok. Ya está volando. Ah, no. 1856 necesita de combustible. Y le damos aquí 1856. 1898. Ya llevas más que tu hermano, ¿eh? Vale, ¿qué ha pasado aquí? Y... ¡hostia! ¿Cómo se pronuncia esto, tío? Linguini. Gracias por el follow, tío. Bienvenido. Os voy a poner esto más grande para que veáis. La pantalla. Wow.
A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Captura de pantalla. Así lo vais a ver mejor. Ahí está. Y este lleva el TBM-850, gran avión, me encanta. Pues buscamos trabajo. Distancia máxima 900. ¿La TBM cuánto puede llevar? ¡Wood, wood, wood! ¡Alarma! ¡Alarma! ¿Qué pasa aquí? Es que se ha ido el autozaster a la mierda. Os ayudamos. Vale, ya está bajando. ¿Por qué? Seguimos en climb, ¿no? Sí. Vale. Le habré tocado sin querer a algo aquí. Vale. El chino Cudeiro. ¿Dónde vamos a mandar el chino Cudeiro? Pues vamos a buscarle trabajo al chino Cudeiro. Antes de nada, la TBM... 1450 millas. Puede hacer más, ¿vale? Entonces ponemos, pues... más de 1000 millas. Así nos pagarán más. Pues mira, 55.000 por... Vamos a confiarle el trabajo este que nos pagan 89.000. Tres pasajeros. A ver si lo consigue el piloto este. Es que me da miedo. No, paso. Prefiero el trabajo normal. 1061 necesita. Pues subimos el combustible. 1061 1100. Ok. A volar. A ver, esta tiene una TBM 930. Rubén Caldas. Dime que eres de Caldas de Reis y ya vamos, te aplaudo. Te pongo el sonido de los aplausos si quieres. Esta está... ¿esta mujer qué coño tiene aquí, tío? ¿Por qué no ha hecho esta misión? Hostia, es que no entiendo. Esta está vagueando, la voy a despedir. La voy a despedir. ¿Y qué trabajos habría para mí? Pues estando en Logroño tendría los siguientes trabajos, fijaos. El que más me pagarían sería una misión de rescate. Sería buscar por una zona, son bastante jodidas. 70.000 pavos, 733 millas volando a Eco Hotel Golf. Golf, que vendría siendo... ¡Wala! Aquí tienen... Esto tienen que cambiarlo, ¿eh? Tengo que mandarle un correo a los de Nofly que puedas tener zoom en esta zona, ¿vale? Al norte de... ¿Esto qué es? Holanda, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues ya tenemos los pilotos volando en Neofly 4.0. Lo cerramos y seguimos con nuestro vuelo, que bastante tenemos para ir a Mahón. Vamos a un... Ah, sí. Uf, fijaos, aún nos queda aquí Balaguer. Chaval, aún nos queda mucho, tíos. Para Barcelona, sí, 60 millas de Barcelona, para el borde de Barcelona. Vale, perfecto. Y de Barcelona a Mahón, poco queda. Mr. Lanzos también anda por ahí. Y ILF también. Saludos, chavales. De Mahón, el siguiente plan de vuelo sería hasta Valencia. Y al acabar toda esa tirada de vuelos, tendría que pedir otro plan de vuelos a Vueling. No sé dónde me tocaría, ¿vale? Te genera otros planes de vuelos. Y, a ver, volar con Vueling está muy bien porque tienes... A ver, en general, volar con aerolíneas españolas está bien porque vas a volar sobre todo por España, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tampoco hay rutas muy grandes. Entonces, si lo que buscas es hacer pasta, te conviene hacer un vuelo pues de 1000 millas porque te pagan por hora.
Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Más divertido para mí es volar, pues en España, pero también hay que ver lo otro, porque necesito, para comprarme la licencia del Airbus A320, me sale en 1 millón 800 mil, por aquí, si lo tengo por aquí. Fijaos, me vengo aquí a la tienda. Shop. Aircraft License. El 330 son 3.000 pavos. Lo que tengo que comprar. Vale. Yo a día de hoy solo tengo la licencia del Airbus A320. Aquí os va a salir también quien lo lleva. Aeroflot, Aerolíneas Argentinas. Buah, un montón de... Hostia, Iberia no lo lleva. Esto es real. Ah, sí. Iberia sí. Iberia lo lleva. Irán. Air Senegal. O sea, hay un montón de compañías que lo llevan, ¿vale? Tengo 1.690 euros y esto me cuesta 3.000. Vale, a medida que vaya subiendo en el rango, yo ahora mismo, aquí lo podéis ver, soy primer oficial, el siguiente sería Senior First Officer. Pero es como me quedan casi 2.000 puntos de experiencia, ¿sabes? Que es la hostia. Es muchísimo. Estos son muchos vuelos de Dios. He hecho con esta cuenta 38 vuelos y total de horas voladas 90,78. Me pagan 48,10 dólares por hora. Pues si haces un vuelo muy largo, que son muchas horas, pues le sacas más pasta. Y luego también hay eventos. Mañana, por ejemplo, hay un evento. Fijaos. Sunday Weekly. Si vuelas desde... en Australia, por lo que veo, te pagarían 300 y subes 200 de experiencia. Y comienza el evento a la 1 de la mañana y termina a las 11, ¿vale? Esto está muy bien. Desde Perth y hasta Christmas Creek Main Airport. Que a ver, o sea, a saber cómo es este aeropuerto. ¿Vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque igual vas con el A320 y te mete en un aeropuerto que es una mierda, ¿sabes? Eso también lo tendremos en cuenta. Vale, señores, flight plan. Nuestro topo es descent. Bueno, pues aún nos queda un ratillo para comenzar el descenso. Aquí, después de Dieppe, tenemos nuestro topo descent y pues nos iríamos a 10.000 pies. Yo ya voy a poner aquí los 10.000 para saber qué es la altitud a la que tengo que bajar, ¿vale? No lo voy a activar, lógicamente. Por ahora no hemos tenido ninguna turbulencia. Bien. Porque aquí se valora mucho la comodidad del vuelo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que al final os hacen un report del vuelo y os dicen dónde habéis fallado. Que yo siempre fallo en las luces. Y no sé por qué en las luces de taxi. ¿Las enciendo mal o algo? No sé. No, no lo entiendo, la verdad. Siempre tengo ese fallo. Vamos a ir mientras. Es que a Mahón creo que salí una vez con un Vision Jet, pero no controlo nada de este aeropuerto. Vale, venimos por aquí. Esta es la ruta. Este es el aeropuerto de Mahón. La 01. Aquí está la terminal. Podemos salir por Delta o por Eco, ¿vale? Aviación general. Tiene aquí el parking. Aquí están los bomberos. Venimos por aquí. Y aquí tenemos esto. Vale, si venimos aquí, vamos a ir viendo ya las cartitas de Mahón. Vale, taxi. Aeropuerto pequeño, vale. Salimos por aquí, pim pam pum, las coordenadas de los stands.
Perfecto, la torre de control aquí, cargo aquí, nosotros tenemos esto, 9, 11, 13, 15 y 17 para entrar. Genial. Tenemos llegada por SAR 4 Bravo. A ver cómo es esto. Sargo 4 Bravo. Sargo. Hacemos el arco de ME. Que está a 13 millas del borde Menorca, que lo podemos poner. Borde Mahón. 112 decimal 6. Pues lo pongo aquí. 112 decimal 6. 112 decimal 6. Mahón. Vale, todavía no hay nada. Localizador ILS. Vale. El approach ILS de la 01. 2500. Si venimos por ILS, sí. Vale. 1600 pies. Lo pillamos. Para adentro. Vale, vamos a poner esto así. Perfecto. Continuamos. Ya está metiendo el fuel. Nos sale aquí otro track fuel. Lo está transfiriendo de los tanques. Está chupando ya los tanques exteriores, ¿vale? Perfecto, estamos ya a 8 millas de Barcelona. Muy bien. Dejamos aquí flight plan y aquí ponemos performance. Nuestro top distance será en 70 millas aproximadamente. Vamos a darle un poquito más aquí. Aquí ya nos lo marca después de dipes, ¿vale? Ahí está nuestro top distance, que será para 10.000 pies. ¡Oh, mirad qué vista! Fijaos qué vista más guapa. Precioso. Eso es Barcelona. Qué bonito, tío. Wow, me encanta. Ahí está Barcelona. Vamos a hacer un clip. El aeropuerto, el puerto. Es que Barcelona es muy bonito. Perfecto. Y esto me gusta ahorrar en all. Tenemos menos de una hora, podemos ver las condiciones meteorológicas. Es verdad, nuestro landing weight. Nos venimos aquí y times weights 64.3. Esto no hace falta para calcular el aterrizaje. 64 decimal 3 y enter. Y vamos a entrar por la 01. Runway 01. Buena condición. Aplicamos METAR. Refresh METAR. Apply METAR. 12 grados, 1034. Esto no va a cambiar ahora. Podemos entrar en medium break. Nuestra distancia de pista se reduce bastante. 12 grados, 1034. Venimos a performance. Tic, 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 tic. 1034, 12 grados.
1034 de QNH, temperatura 12 grados. Perfecto, velocidad de aproximación 139. Después tengo que ver, somos categoría C, categoría Charlie, y son 500 de radio, 550 y... A ver. 485. 485 de varo. Perfecto, lo dejamos así. Necesito saber cómo quedó el Barça, tíos. ¿Cómo quedó? Porque como vaya, como haya perdido contra el Valencia. A ver. Ha ganado. Este, como el descanso, no puede ser. Está en el descanso y van a ceros. Buah, como pierda. Me parece que el Xavi se va a pirar ya del Barça, ¿eh? Xavi pensó que... Pensaba que tenía los jugadores que tenía el de compañeros cuando estaba con Guardiola y me parece que no. Aún por encima tienen al Joao Félix, que me cae con una patada en los huevos. El bueno de los Joaos es Joao Cancelo, no es Joao Félix, ¿eh? Sobrevolando el Mediterráneo, chavales. Aunque no veáis nada porque está todo muy oscuro, os aseguro que estamos sobre el Mediterráneo. Esta es la península. Mira, ya tenemos borde Mahón, 104 millas. ¿Visteis el puto baño que le metió el Girona al Barça, tíos? Os voy a decir una cosa. O sea, ojalá el Girona gane la liga. Porque creo que sería lo mejor para el fútbol. Aparte es que juegan. Eso parece el City de Guardiola cuando está bien, tíos. Es increíble ese equipo. Vamos a mandarle un aplauso a toda la gente del Girona, hombre. Sí, señor. Recomendación de serie. Miraros los Farad. Yo lo he visto y he flipado. Me encanta. Muy buena serie española, tíos. Está muy, muy guapa. ¿Cuánto me queda de esto aquí? Esto ya no tiene nada.
Y en nada tenemos el descenso. Voy a prepararlo en Unicom. Si estuviéramos en Batching, sí que tendríamos que anunciarlo, pero aquí no. El topo descent. ...16 millas para el topo descent. ¿Lo veis, no? Aquí está rayita blanca que baja. Pues para abajo. Es que este avión es que lo hace todo, tío. Es muy bueno, ¿eh? Cinco millas antes del topo descent, comenzaremos el descenso. Nueve. Ocho. Siete. Virando ya. 6, 5, activamos descenso. On descend. Cinturones arriba, prohibido fumar. Y va, lo mandamos. Vamos a irnos a la 01. Perfecto. No tenemos control, comenzamos nuestro descenso. Perfecto. Un segundo, chicos, voy al baño, ahora vengo. Diez mil aquí. Por Sargo deberíamos pasar a 18.000 pies. Y estamos a 24 millas. Esas luces que vemos ahí es... eso es Menorca. Sí, sí, sí.
Y según la aproximación, a 13 millas del borde Mahón, ¿vale? Haremos un arco de ME que se hace a 3000 pies. Vamos a ver, vamos a controlar aquí, nos quedan 52, vamos a ver si a 13 millas ya empieza a hacerlo bien. Seguro que sí, porque este es difícil que falle. Que es lo que se coge, pero bueno, el arco de ME lo tenemos que hacer a 6000. Perdón, a 3000 pies. Estamos aproximándonos a Sargo, 18000, y estamos en 20 y bajando. ¿Cuándo nos quedan? 4 millas. Lo va a abordar. Tres. Y estamos en 19.300. Dos. Uno. Cero, 18.500. Vamos perfectos, chavales. Este es el barco. Perdón, el barco, joder, cómo estoy. Aquí comenzaría a hacer el bor. 3.400. Pues bajamos a 3.000 pies. ¿Qué es lo que nos dice la carta? Y luego nos meteremos ya por el radial. Radial 187. Entramos por Valio. Rumbo 007. 187-007. Okay. Ya tenemos visual con la isla. Comparto de nuevo la pantalla de lo que vamos a hacer. Vendremos aquí y a 13 millas del borde Mahón haremos este arco de ME y nos meteremos rumbo 007 hacia la pista. Que es lo mismo que vemos aquí. 24 millas. 23. Turbulencias, ¿eh? No pasa nada, que ya tenemos los
la señal de cinturones de seguridad puestos. Diez mil cuatrocientos a todo esto, QNH, perdón, altitud de transición 6000, vale, bien. 10.000, podemos poner ya landing lights. Estamos arriba. Llegando a nuestro destino. Por favor, comprueba que todos tus efectos personales están perfectamente asegurados en los compartimentos. Ahí tenemos la pista. O debajo del asiento. El respaldo de tu asiento en posición vertical. La mesita plegada. Y el cinturón de seguridad abrochado. Te recordamos que está estrictamente prohibido fumar, tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos, a bordo del avión. Los dispositivos electrónicos podrán seguir utilizándose siempre y cuando estén 15, 14... Los dispositivos más grandes, como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados. Muchas gracias. Hasta el aeropuerto. 14,2, venga, vira. Tiene que mantenerse todo el rato a 13. Uf, tenemos muchísimo viento, ¿eh? Fijaos las rachas, tío, está loco esto. 30, 25... Se mantiene ahí a 13 haciendo el arco de ME. Perfecto, sí señor. Vale, campeón. Tema velocidad. Vale, bien. Guau, qué puto viento tenemos, tíos. Puede estar movidita la cosa, ¿eh? Joder. ¿Alguno de Menorca que me pueda confirmar que hace tan mal viento, tanto viento ahí? Seiscientos. QNH del campo. No, 034. Uno cero tres cuatro por aquí. Si lo ponemos en un lado y en otro no, nos dice que no son, o sea, que hay un error. Vale, pues si ponemos en todos lados el QNH correcto. La performance, el approach 1034 y el viento ahora mismo es de 0.20, 11 nudos. 0.20/11 nudos. Perfecto. Es que lo clava, ¿eh? 13 millas justas del bor, sí señor.
Esto para hacerlo a mano y mantener la distancia exacta. ¡Puf! Locura. Aquí a más de 1600, o sea que hasta 1600 podemos llegar. Anda, el Acquisition. Se actualiza ahora a las 12, todos los días a las 12 de la noche. Vale, mirando, vamos a poner aquí el ILS. Decimal 3, India Mike Hotel. Lo tenemos, ponemos modo approach y para allá que vamos. Un poco rápido. Sí, vamos un poco rápido. Unos 60, vamos a darle. Con los spoilers. Demasiado rápido, Flaps. Landing gear down.
Siguiente punto de flaps. No, 4-6, está bien. Siguiente punto de flaps. Flaps full. Y... 1000. Ahí vamos. Mil pies. Muchísimo viento, ¿eh? Joder. Fijaos cómo van las agujas del... de los motores para... luchando para controlar el... Vamos a darle más velocidad. 500. Uy, 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 qué flotada. Uf, vaya hostia. Vaya hostia. Puta racha de viento, tío. Uf. Bueno, como dice el otro, toma dura, toma segura, ¿no? Pero vamos, para reventar bien el tren de aterrizaje. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente y la señal de cinturones. Bienvenidos a Maun. A partir de este momento, los teléfonos móviles y los dispositivos. ¿Y qué ha pasado ahí? Lucas 135, gracias tío por venir aquí a la al clan de la gente muy loca. Aplausos. Gritos. Gritos mejor. Vale, APU lo tenemos, sí, vamos a quitar las luces de landing, vamos a meter las taxi lights y las luces de giro en pista. Esto lo ponemos en modo standby y el radar del tiempo lo vamos a quitar. Vamos a poner un poquito de luz aquí porque es que no hay manera de ver nada. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale, esto en off y en off. Transponder, modo Charlie en IBAO también. Anunciamos que la línea, que la pista está lista. Perfecto, seguimos. Nos vamos a ir al 1-1, que es el que tenemos de frente. Si está libre, vamos por ahí. ¿Qué necesitas, Lucas? Las especificaciones las tienes en el canal de Twitch. Si buscas las especificaciones de mi equipo. Ok, pues al 1-1 directamente. Nunca, yo creo que... Es que este aeropuerto no lo controlo.
Genial el 1-1, es el mejor stand que hay aquí, ¿eh? Joder. No tener escenario. En cambio pone que la zona de estacionamiento es aquí. A ver, voy a avanzar un poquito más. Freno de estacionamiento puesto. Nos vamos para dentro del avión. Parking brake on. Y procedemos a apagar motores. El 2. El 1. Bombas fuera. External power available, lo conectamos, quitamos APU. ¿Esto qué hace aquí? Ahí se nos está conectando. Podemos venir al GSX y... Request deboarding. Handling lo está haciendo, acciona. A ver, ¿por qué haces esto, tío? Ah, vale, porque van a meter las escalerillas. Mientras voy cerrando a Pilot's Life. Flight report. Landing light por debajo. Tiene que estar en off por debajo de 10.000 pies. Passengers deboarding starting. No, es que les va apagadas por debajo de los 10.000 pies. 600 de landing rate. Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué no conectan esto? The board. Vamos a ver el locker tool. Deploying passengers. Ladies and gentlemen, the doors have now opened and we've... Cabin crew to flight deck. All passengers have disembarked the aircraft. The boarding has now been completed. Roger, cabin crew. Thank you. Vale, pues perfecto. Vamos a ir apagando luces. Bueno, inerciales. Luces. Y vamos a dejarlo aquí mientras los... Vamos a apagar incluso las baterías. Vamos a estar alimentados con la potencia externa. Así que aquí lo dejamos, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado. A mí me ha gustado mucho el bolito a Mahón. Está súper bien. De día, pues mira, vamos a salir de Ibao un segundo. Offline. Y vamos a ver esto de día. ¿Cómo es este aeropuerto de día? ¿Qué se ve aquí de día? Pues este sería el aeropuerto de día. El aeropuerto está chulo, ¿eh? Pequeñito, pero muy bonito.
Y aeropuerto fácil. Me gusta. Hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, chao.